Muy importante porque es una de las rutas principales de tierra que tenemos en el departamento, que atraviesa el departamento norte a sur. Particularmente nosotros transitamos muy a menudo por acá y bueno, todo lo que se pueda progresar en materia de afirmado, mejoramiento, trae sus repercusiones positivas para la zona, para la parte productiva y también para la educación, salud, todo lo que eso beneficia poder transitar por el camino. Tenemos excelente relación con el jefe zonal, eso repercute de forma muy positiva porque nosotros traemos nuestras inquietudes y obviamente dentro de las posibilidades que tiene la zonal. Siempre se trata de dar una solución en conjunto y es algo que nos hemos planteado desde el inicio de la gestión de todas las instituciones trabajar en conjunto. Bueno, estamos en Ejido Norte, exactamente estamos en el cruce donde nace la 34, que va a Don Cristóbal. Esta es una loma que desde acá, desde este cruce, tiene aproximadamente unos 1000 metros con dos vertientes al medio, lo que le hacen prácticamente intransitable. Después es la salida de la 34, una ruta muy usada por toda la gente de Don Cristóbal. En fin, yo tengo una granja de pollos, soy productor avícola. A partir de estos trabajos vamos a ir superando de a poco todos los inconvenientes que hemos traído hasta acá, ¿no? Conforme con la directora, de hecho, con la directora de Vialidad y por supuesto con la gente de la zonal que tiene la mejor predisposición para bueno, poder hacer lo que se puede.